Bueno, nos queda entonces hablar de la revuelta de los individuos y los bebés. También decíamos en esa segunda mitad del siglo XV de grandes revueltas sociales en la península ibérica. Bueno, junto con los husitas de Bohemia, los irmandiños y los remesas son las grandes revoluciones o revueltas europeas de finales del siglo XV, ¿no? Y tienen una especial importancia por lo que dije ya anteriormente y es su conexión con el tránsito al Estado moderno, ¿no? Y son, por lo tanto, revueltas muy diferentes de las que conocimos en la segunda mitad del siglo XIV, la Jacquerie en 1358 o el levantamiento inglés de 1381. Es decir, son más duraderas, mejor organizadas y también más exitosas. Lo que pasa es que la historiografía europea, por el hecho de tener lugar en la península ibérica, no les da la misma importancia, ¿no? El sur de Europa y su marginación, pues hace tiempo que tiene que ver con cierto centralismo, centro europeo, que desde el punto de vista historiográfico, sobre todo, va a suponer la hegemonía de la historiografía francesa, para bien y para mal, en el siglo pasado. Tienen tres características extraordinarias estas dos revueltas tardomedievales. Una que tiene lugar a nivel de reinos que son nacionalidades históricas, que se han constituido a lo largo de la media como nacionalidades históricas. Se trata de insurrecciones, en segundo lugar, se trata de insurrecciones armadas, generales y duraderas, gracias también a una estrategia de alianza y a un contexto político favorable de vacío de poder por las guerras civiles, en el caso de Castilla, la del Enrique IV con el príncipe Alfonso, y en el caso de Cataluña, la de Juan II contra el príncipe de Viana, vamos, contra el patriciado urbano de Cataluña. Y la tercera característica que comparten con otras revueltas y conflictos bajo medievales, pues es su final victorioso como parte de esa transición entre el siglo XV y el siglo XVI, que quiere también dejar atrás el feudalismo sobre descompuesto al final del siglo XV o al final de la Edad Media respecto de lo que fue en su época dorada durante la plena Edad Media. La revuelta de los remensas. Bueno, ya dijimos, hablando de la crisis del feudalismo, creo que en algún otro lugar, ¿qué significa eso? Remesa de redención, y es un dinero que tenía que, un precio que tenían que pagar los campesinos sujetos a la servidumbre de la gleba para poder irse del señorío, ¿no? Eso parece una cosa menor, pero es muy importante por dos motivos: porque suele estar acostumbrada a los malos usos y porque esa falta de libertad de movimientos, por ejemplo, afecta a lo siguiente: si el hijo o la hija querían casarse, pues no podían sin el permiso del señor, porque el pago de la redención para poder irse del señorío depende en último extremo del señor, ¿no? Derecho, pero al final es él el que, por lo tanto, tenía la capacidad para probar o no las bodas, ¿no? Imaginar, ¿verdad? Bien, pues entonces decíamos que la remesa está vinculada a los malos usos, un proceso de refeudalización que se inicia ya en el siglo XIII. Dentro de los malos usos está destacadamente por la indignidad que supone al final de la puerta
de la modernidad, el derecho de pernada y el derecho al maltrato. El derecho de pernada, tal como aparece en la sentencia de Guadalupe, pues parece ser que se ejerce sobre todo simbólicamente. Pero bueno, eso nunca es seguro, porque como todos los derechos constitucionarios, se dependen del derecho local, entonces no se sabe el uso, costumbre de cada localidad. De todas maneras, de ahí viene el nombre de pernada, porque según la sentencia de Guadalupe, pues el hombre ejercía ese derecho, el señor hombre ejercía ese derecho colocando su pierna encima del lecho conyugal cuando se casaba una mujer vasalla con otro vasallo, ¿no? También aparece eso de que el hombre pasaba su cuerpo por encima de la vasalla que está tendida boca arriba en el lecho conyugal como gesto de poderío, porque en el fondo lo del rito feudal de la pernada es una expresión del poder del señor sobre la nueva célula familiar a través de la cual se reproduce la relación social. Claro, por la vía de infinidad de las tardes también, como os podéis imaginar. Bien, pues entonces, esos son los malos usos, esos son la remesa que desde el siglo XIII tienen el apoyo de la Generalitat, la monarquía y sobre todo de la Iglesia. Es decir, a diferencia de lo que sucederá, por ejemplo, en el caso de Galicia, es una diferencia muy importante. En Cataluña la Iglesia, quiero decir la jerarquía eclesiástica, quiero decir principalmente los señores obispos y los señores abades, forman parte del núcleo duro de los señores a los que se oponían los reyes. Y eso es una nota diferencial importante. Aparte de que los remensa también tuvieron la oposición del patriciado urbano, y juntado con las dos cosas, nobleza, patriciado urbano e iglesia, pues explica las vacilaciones de la monarquía, que en principio apoyaba a los remensa, pero de una manera, a diferencia de lo que dije antes, de Luis IV, de los irmandiños, de una manera, digamos, incoherente. Bueno, hasta llegar hasta Fernando el Católico. Y aún así también con contradicciones. Bueno, la crisis del siglo XIV, con su secuela de feudalizadora, reaviva el problema de la remensa en Cataluña. Vicens Vives nos dice que un cuarto de la población campesina en Galicia podían ser remensas. Pero es que sin solucionar el problema de esa, digamos, continuidad de la servidumbre feudal más característica, como es la servidumbre de la gleba a finales del siglo XV, pues no había desarrollo futuro, ni rural, ni político, ni social para Cataluña en su tránsito a la modernidad. Es un problema que afectaba a un cuarto de la población rural, pero que era, su resolución era fundamental para el tránsito al Estado moderno. Y los campesinos de alguna manera lo sabían, porque ellos mismos generaron ese problema para dejar en evidencia de que sin resolver el problema de los remensas, el resto de la sociedad no podía avanzar. La obra de referencia para estudio del movimiento remensa es la de Jaume Vicens Vives, Historia de los remensas, siglo XV, editada en 1945. Bueno, yo trabajo con una edición del año 1978 porque Vicens Vives, que murió joven, digamos a principios de los años 60, había dejado esta obra. Fue un escritor de los anales, un historiador de los anales, polifacético, y dejó este trabajo de historia social, pero cuando se difundió realmente, pues fue en los años 70, cuando, digamos, que se puso de moda, de alguna manera, la historiografía de los conflictos. Se trata de una obra muy bien documentada,
no superada hasta hoy en día que yo conozca, que no sigo tan de cerca la bibliografía catalana, pero si hubiera salido algo nuevo me hubiera enterado, supongo, sobre los Remensa. Y él, bueno, siguiendo los anales, plantea un tema social como un tema de investigación, aunque el enfoque es clásico, útil pero clásico, más bien cronológico y de análisis. Lo bueno es que hace mucho análisis político y la lucha de los Remensa está muy vinculada a las luchas políticas e internobiliarias en la Cataluña tardo medieval. Bueno, sobra decir que esa vuelta a las servidumbres alto medievales se da más en Cataluña la Vieja que en Cataluña la Nueva, porque es en Cataluña la Vieja donde se vive más el efecto de encajonamiento como consecuencia del avance de la Reconquista. Tienen lugar dos insurrecciones, una en 1462 y otra mucho más tardías, en 1484. La primera insurrección, liderada por un pequeño noble, Bertallat, pues tiene lugar la primera insurrección en el contexto de la guerra civil entre el rey Juan II de Aragón y el patriciado urbano y la nobleza, la de guerra civil 1462-1472. En realidad, primero es la revuelta Remensa y a renglón seguido se inicia la guerra civil, ¿no? De manera que, lo dije ya, Juan II estaba apoyado por algunos señores, por los Remensa y por los artesanos y mercaderes de la Busca, de lo que había sido la Busca años antes, la Busca en la ciudad de Barcelona, y se enfrenta pues a la nobleza y al patriciado urbano, a la vida. Entonces los Remensa, en ese sentido, primero se insurrecciona e inmediatamente, en el mismo año, tropas remensas participan junto con artesanos urbanos y algunos señores en las huestes de Juan II contra la nobleza y el patriciado urbano de Cataluña. Una guerra larga, una guerra civil larga de 10 años, el doble de duración de la que tiene lugar en ese momento entre Enrique IV y la nobleza de Castilla, ¿no? Claro. Juan II apoyaba a los Remensa, ¿no? Igual que apoyaba a los artesanos de Barcelona en lucha, ¿no? Pero tenía un adversario común, un enemigo común. Pero la realidad es que la guerra civil hace pasar a un segundo plano la cuestión payesa, ¿no? De hecho, se produce una especie de paréntesis y el tema no vuelve a estar sobre la mesa hasta que finaliza en el año 1472 la guerra civil. En ese periodo de tiempo, pues claro, tiene lugar la revuelta en Galicia y la contrarrevuelta de los señores. Bueno, hasta el año 1472 todavía había varias ciudades hermanillas que se resistían a la restauración feudal. No, si me preguntáis si esto podía tener relación entre sí, pues así como muy directa no, aunque me imagino que las noticias corrían igual, ¿no?, por la península ibérica, eso sí, con una enorme lentitud, y algún efecto contagio tuvo que haber entre todas estas revueltas. Pero dificilísimo de investigar, mucho más cuando sabemos que el estallido de las revueltas en determinado momento y en determinado lugar pues responde a condiciones locales o a condiciones nacionales, me refiero a los reinos sociales. Bueno, Juan II triunfa en 1472 relativamente, pero bueno, triunfa.
y no resuelve el problema de las de los de mesa. En primer lugar, porque hacerlo supondría incomodar a los propios señores de su bando y poner dificultades a la propia a su propia victoria, ¿no? Lo que se intenta es digamos ganar a los dirigentes con Mercedes, sobre todo a Bertallat y también a su lugarteniente Pedro Juan Sala, con resultados diversos. En el primer caso no, pero lo logró el rey, digamos, apaciguar, o como dirían los radicales, supongo, pues, lo acusarían de traición por lo que pasa posteriormente, ¿no? Pero el otro, su lugarteniente, siguió en fin, en contacto con el resto de los remensas y se revelará una década después, porque el tema queda sin resolver. Y como otros temas de Cataluña, Juan II no será capaz de resolverlo y tendrá que venir Fernando el Católico, al Fernando II de Aragón, a cerrar ese proceso de transición en las relaciones sociales de la edad feudal más dura al antiguo régimen. En 1484, decía, tiene lugar la segunda insurrección remensa, reinando ya Fernando II de Aragón, el marido de Isabel la Católica, dirigida, decía, por Pedro Juan Sala. Es más radical que la primera, no se reduce a pedir la anulación de las redenciones, no se reduce a pedir la liberación de los remensa, sino que hablan de la liberación total de los señores por parte de los remensa y de los no remensa. Estos segundos eran los tres cuartos, decíamos, de la población campesina. Algo que, esto último, liberación de los señores, consiguen al menos provisionalmente los irmandiños. Pero una radicalidad vista con los ojos de hoy, porque con los ojos de la época pues queda poco tiempo para ese tipo de vasallaje feudal, tiempo histórico, quiero decir. Claro, ellos no lo saben, están viviendo esos acontecimientos, nosotros lo sabemos porque vemos a toro pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido no eran radicales, es que estaban con su tiempo, ¿no? Porque ese tipo de vasallaje feudal iba a desaparecer, o estaba desapareciendo ya en el resto de Europa, incluso la península ibérica. Bueno, el rey Fernando adopta una doble táctica para resolver un problema, por un lado represiva y por otro lado beneficiosa, o sea, para los remensa. Tenían que derrotar a Sala, porque además, a diferencia de los irmandiños y de lo que creo que pasó en la primera insurrección remensa, las tropas de Salas cometieron algunos homicidios, algunos crímenes que los debilitaron frente al resto de Cataluña. Y bueno, las tropas reales, con ayuda de señores, patricios y eso, derrotan a Sala el 28 de marzo de 1485. Y un año después, el 21 de abril de 1486, el mismo rey Fernando firma la sentencia de Guadalupe, preside una reunión donde se sentencia, de acuerdo con los payeses y de acuerdo con los señores, la abolición de los malos usos y de los remensa. Y fracaso de la vía armada y triunfo de la vía reformista, de la vía pacífica. Eso sí, le vino muy bien la derrota de Sala, porque el problema del Estado en esa transición, el Estado monárquico de esa transición del siglo XV al siglo XVI, es imponer
el principio de autoridad ante todo el que, en fin, fuera un, supusiera un inconveniente para ese nuevo Estado, ¿no? Omnipresente y omnipotente. Y unas veces serán los nobles, la mayor parte de las veces serán los nobles, y en este caso era el sector radical de los Remensa y las bandas que organizaron a partir de la, en el año 1484. Y eso dio luz verde para un pacto donde el rey preside el acuerdo, ¿no? El acuerdo de abolición de malos usos y de los Remensa, que quedaban libres, pero atención, esto afectaba solamente, la sentencia de Guadalupe afecta solamente al tercio, a ese cuarto, a esa cuarta parte de Remensas que constituyen la población campesina. Para el resto continuaba, digamos, las relaciones de vasallaje habituales. Naturalmente, en un proceso de revisión en toda la península y en toda Europa, en ese tránsito a la modernidad. Bueno, con esas reivindicaciones campesinas satisfechas, de una, en fin, en toda su radicalidad, a pesar por la vía del pacto, muy, muy catalana, ¿no? y que utilizó siempre la nobleza para afirmar su poder, pero que en este caso esos hábitos sirven para este acuerdo tripartito entre señores campesinos de Mesa y el rey Fernando. Pues todo eso va creando una base social y popular al Estado moderno, que no surge, como algunos piensan, desde arriba, sino que implica su constitución, la acción del conjunto de la sociedad, que fue especialmente importante en el caso de Galicia y de Cataluña. En la sentencia de Guadalupe, por lo tanto, se pone fin a la segunda servidumbre y con lo que se permite el acceso del campesino a la propiedad a través de un contrato perpetuo o de larga duración por el que pagaba un canon anual. Esto es una cita del historiador Ferrán Soldevila, además que nos interesa no solo para entender la victoria histórica de los campesinos Remensa en Cataluña, sino también para entender la victoria histórica de los campesinos en Galicia, porque este contrato perpetuo o de larga duración son los foros gallegos, ¿no? Que se puede decir lo mismo respecto a la liberación de las servidumbres feudales o del vasallaje feudal más duro. Se puede decir lo mismo también de los campesinos y mandiños. Dice Ferrán Soldevila que esta posibilidad de acceso al campesino a partir de la abolición de los malos usos y de los Remensa le permitiría a Cataluña atravesar más de 4 siglos sin conmociones de carácter social. Y esto es lo que hemos conocido, eso es la victoria de más larga duración de los irmandiños en Galicia, que tiene como efecto secundario que en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX no existe una cuestión agraria de suficiente envergadura como para generar conflictos y revueltas. Me paro en el siglo XX porque, como sabéis, la cuestión foral vuelve y genera movimientos sociales en Galicia hasta la abolición de los foros en el siglo XX, pero claro, en 4 siglos atrás o 5, de lo que se trata es de otra cosa, de abolir no los foros, que eran unos contratos bilaterales relativamente benignos donde el campesino obtenía algo a cuenta de algo, sino de algo material, sino se libra del vasallaje feudal donde el campesino aportaba su excedente económico y recibía, digamos, en contrapartida, beneficios como la seguridad, los rezos de los clérigos, etcétera, más bien vaporosos
y abstracto. Y eso que funcionó durante, sobre todo, la plena Edad Media, pues claro, desaparece con la emergencia del Estado moderno en el tránsito del siglo XIV, XV y XVI. Emergencia que se da también con un fuerte empuje desde abajo, en toda Europa, pero sobre todo paradigmáticamente fuerte en los lugares donde hubo revueltas fuertes, como es Galicia y Cataluña. Bueno, sobre la revuelta de Mandiña, en nivel personal tenéis una amplia biografía, como sabéis, es mi tema de investigación, lo fue hace casi 30 años de mi tesis de licenciatura y mi tesis doctoral. Eso, para mí, soy parte interesada, pero creo que lo voy a comentar. La revuelta de Mandiña es una revuelta social paradigmática, tanto para entender el tránsito a la modernidad, tanto en la península ibérica como en el conjunto de Europa, ¿no? Es un ejemplo muy claro, muy bien delimitado, de protagonismo popular en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, en que en esa transición la sociedad se libera de la vieja clase feudal y en el caso de Galicia tiene como nota distintiva que ese acceso a la modernidad surge desde abajo. La Edad Moderna en rigor no empieza en 1480 cuando vienen los reyes católicos a Galicia, sino en 1467, cuando los irmandiños derrocan todas las fortalezas y desalojan del poder a la clase feudal. Pero bueno, por razones ideológicas no se reconoce esa paternidad en el acceso a la modernidad de los campesinos y ciudadanos, y pequeños nobles, clérigos, canónigos, etcétera, de Galicia. Porque además ese acceso a la modernidad en Galicia se da por parte de la mayor parte, por la parte de su sociedad, con sus propios medios, un mínimo de violencia social y un fuerte protagonismo popular, que es lo que explica la insurrección social contra las fortalezas. También porque, ya digo, ese mínimo de violencia tiene como consecuencia fuera de las confrontaciones militares que se dan al principio y al final, ese mínimo de violencia es una decisión consciente, relativamente espontánea, pero consciente de los propios irmandiños, que no se vengan en los señores sin sus familias derrotados. Bueno, sabemos todo esto, más que se sabe más sobre la revuelta irmandiña que sobre otras, porque utilizamos fuentes directas, ¿no? Que son el pleito Tavera Fonseca, 204 declaraciones verbales de protagonistas y descendientes de protagonistas, 60 años después, una especie de archivo oral como el que utilizó Leguada de Uri para reconstruir la vida en la aldea de Montayú entre finales del siglo XIII y principio del siglo XIV. Allí había, pues eso, las actas del proceso de Fournier, que sería después el Papa de Aviñón, que también, por lo tanto, una fuente que permitió reproducir qué eran los cátaros, en este caso de Montayú. Por lo tanto, la propia voz. No sabría decir si esto mismo es posible en el caso de las fuentes que se conserva de los Remesa. En todo caso, lo que es seguro es que el Vicens Vives no lo intentó, y que yo sepa, nadie tampoco posteriormente, ¿no? Porque también sería muy importante ver cómo veían su propia revuelta y el mundo, naturalmente, los propios campesinos Remesa. Y ante la abundancia de documentación sobre los Remesa, no digo que sea imposible, a lo mejor existe documentación oral que lo permita, no lo sé. Cuando llegan los reyes católicos en los años 80 a Galicia, el trabajo duro ya estaba hecho. Aquí les quedaba a ellos, digamos,
una segunda vuelta del proceso antiseñorial que habían protagonizado los Hermandiños y que les hizo después soportar 10 años de intento de restauración feudal que fue paralizada e invertida por Fernando de Acuña y Alonso de Chinchilla, los enviados los Reyes Católicos en 1480 a Galicia. Los Reyes Católicos, el problema, a diferencia de lo que le pasó a Fernando el Católico en Cataluña, con los remensas rebeldes, a Isabel la Católica, aquí en Galicia, tenía como problema de orden público mayor. O sea, el problema para imponer el principio de autoridad, pues la nobleza levantisca, en su momento derrotada por los irmandeños, pero que intentaba de nuevo restaurar el orden social existente antes de la revuelta irmandiña. Y resolvió ese problema el principio de autoridad sobre la nobleza, que para los populares era malhechora, pero bueno, de alguna manera cronistas de los Reyes Católicos, incluso Enrique IV, les dieron la razón. Pero para el Estado moderno, en ciernes, de lo que se trataba es de poder echar del poder a esa nobleza y sustituirla por el nuevo poder público, ¿no? Para eso hacen ejecuciones, como las más conocidas, es la del mariscal Pardo de Cela, y a la mayoría de ellos, pues si no mueren como Pedro Madruga de una manera extraña fuera de Galicia, etcétera, que no se sabe quién lo mató, pues a los restantes simplemente les ofreció el auxilio dorado en los brazos de la nobleza castellana, con la que pues hicieron bodas y se integraron pues esa alta nobleza que desaparece en la Galicia pues irmandiña como clase dirigente. El origen de la revuelta irmandiña ya es obvio, igual tiene que ver con el resto de las revueltas a las que hemos visto, es que la crisis bajo medieval genera una nueva nobleza que endurece la presión señorial y feudal. Aquí los malos usos en Galicia son simplemente acudir al robo, al secuestro, a la violencia pura y dura, son malos usos no legales que contradicen los usos y costumbres y las propias relaciones que los señores tenían con sus vasallos. Todo esto lo estudié en Mentalidad Justiciera de los Irmandiños, donde aparece con mucha fuerza ese humanismo social. Otros le llaman, pues eso, una presencia en la Edad Media de movimientos que luchan por los derechos de las personas. En 1465 las ciudades de Galicia piden hermandades a Enrique IV, tarda 2 años en concederla por miedo que le transmitía a la alta nobleza gallega de que si había hermandades en Galicia se podían transformar en herramientas revolucionarias, como sucedió. Con todo, Enrique IV, a principios del año 1467, concede la extensión de la hermandad de Castilla y León a Galicia, siempre con el objetivo de todas las hermandades desde el siglo XIII de guardar el orden público, pero vista la idea que tenían sobre su clase dirigente, los hermandiños gallegos entendieron que guardar el orden público era derrocar las fortalezas del reino y expulsar del poder a los señores malhechores, y aprovecharon además para romper la relación de vasallaje con sus señores, ¿no? Decía Ruy Vázquez, un clérigo irmandiño, en la crónica de Santa María de Iria, que los señores quedaron desnudos como vinieron al mundo, sin tierras
y sin vasallos. Bueno, un movimiento de esa radicalidad pues no lo hubo, ni siquiera en la revuelta de Remensas, que justamente la derrota de Sala significó frustrar esa posibilidad por parte de la monarquía aragonesa. Se dio este movimiento irmandino también fuerte, ya lo vimos, en el País Vasco, pero no de manera tan general, nunca llegó a constituir una insurrección total y coordinada, ¿no? Y desde luego no de manera tan radical como la liberación, que fue efectiva durante los dos años de poder irmandiños del dominio de los señores. Bueno, en dos meses, entre que viene un corregidor de Enrique IV y se elige en Santiago de Compostela los dirigentes irmandiños, aquí, que hacía Compostela como centro de Galicia, entre eso y la insurrección con las fortalezas solamente pasan dos meses o menos. Por lo tanto, se confirma la prevención por parte de la nobleza, concretamente del conde de Lemos, de que la existencia de hermandades en Galicia podría dar lugar, pues eso, a un movimiento fuerte antiseñorial. Bueno, una vez lo interesante del fenómeno irmandiño es que la fase insurreccional, que no fue decidida en ninguna de las juntas de Galicia, sino que tiene un origen, diríamos, puramente social, vamos, como consecuencia de la resistencia de unos señores a entregar sus fortalezas, lo cual provocó asedios y asaltos, y una vez que los asaltaron, de una manera más o menos espontánea, pues se derrocaron y no se dejó piedra sobre piedra. Probablemente la primera derrotada fue el castillo Rochafuerte, aquí en las cercanías de Santiago de Compostela, derrocada de esa manera, con mediante asalto, inmediatamente después de la constitución de las hermandades. El movimiento irmandiño fue una especie de comunidad de agraviados por parte de los señores de la fortaleza, de la oligarquía nobiliaria, que mantuvo su unidad, esta comunidad de agraviados y irmandiños, durante entre la primavera del año 67 y la primavera del año 69, de una manera suficiente, ¿no? De una manera suficiente. Lo interesante es que, a diferencia de Cataluña, aquí las alianzas entre campesinos y ciudades, entre ciudades y pequeña y media nobleza, entre rebeldes e iglesia y todo eso, se dieron dentro de la institución, de la Santa Hermandad del Reino de Galicia, donde estuvieron representados todos, menos la oligarquía feudal y el arzobispo de Santiago, que era el mayor señor feudal de Galicia, aunque el arzobispo Fonseca, después de la revuelta irmandiña, muy rápidamente se reconcilió con sus vasallos y con los propios irmandiños, y pasó a defenderlos hasta, por eso conservamos en el pleito de Tavera Fonseca las declaraciones de sus protagonistas y descendientes. Por lo tanto, hubo unidad y hubo entre campesinos y artesanos, entre burguesía y el común de las ciudades. A la gente popular se unieron también la baja nobleza, los hidalgos y algunos caballeros, parte de la media nobleza, segundones sobre todo, pero también gente pues agraviada, como el caso de Alonso de Lanzós, por parte de estas casas nobles, que fueron la representación más violenta de esa nobleza trastámara. Me refiero a los Andrade contra Alonso de Lanzós, pero se puede generalizar en otros casos. Esta aportación de la pequeña y media nobleza fue importante desde el punto de vista militar. También participó la Iglesia, sobre todo clérigos y canónigos, para lo que hay más documentación es para la participación de los cabildos catedralicios, sin excepción,
en la estructura de la hermandad, pues aportando dinero, eligiendo diputados para las juntas, para las juntas de hermandiñas de Galicia, o incluso en el caso de ese participando en los colocamientos de los castillos. Claro, una experiencia muy distinta del caso de Cataluña, como ya decimos. Y el rey Enrique IV, que con ciertas contradicciones, pero coherentes hasta el final, como se conserva en la concesión de la Feria Franca de Tarso, un poco antes de morir, Enrique IV, donde le agradece el papel que la ciudad realenga de Betanzos jugó a la cabeza de las hermandades que se hicieron en mi nombre, etc. Claro, ahí pues contó, como en el caso de Cataluña, el interés político, tener el apoyo del Reino de Galicia para Enrique IV era importante en su lucha vencedora al final contra el príncipe Alfonso, igual que tener para Juan II, para vencer a la nobleza y el patricado, también para él era muy importante tener el apoyo del movimiento campesino organizado, que eran los romensa y los artesanos y mercaderes de la ciudad de Barcelona. Bueno, los irmandiños estuvieron 2 años en el poder en Galicia a través de un órgano de coordinación y de poder, que la Asunta Seral del Reino de Galicia, que es juntas generales de las hermandades, que las hay en otros reinos, etc., pero que aquí asume el grueso del poder, eso sí, en nombre del rey. Fijaros la diferencia, porque en ese tiempo quien ejercía el poder, hoy diríamos autonómico, vamos, el poder en el Principado de Cataluña, pues las Cortes y la Generalitat, que es la Diputación Permanente de las Cortes, es la nobleza y el patriciado. Y aquí son los populares irmandiños, por lo tanto historias muy distintas en el final de la Edad Media en los dos extremos del norte peninsular. Los campesinos, ya lo dije, y artesanos y burgueses, etcétera, y más niños no cayeron en la venganza a partir de la subvictoria en toda Galicia en 1467. Eso facilitó que no hubiera represión una vez que volvieron 2 años después los señores con sus ejércitos a intentar retomar el poder en Galicia. En el Pedimento de la Fonseca se dice que el mariscal Pardo de Cela, después ejecutado por los reyes católicos, le pide al conde de Lemos, que era el noble más importante de casa más antigua en Galicia, le dijo, señor conde, le pidió al señor conde que henchiese los carballos con sus vasallos, es decir, que llenase, que colgase a sus vasallos de los robles. Y él le dijo que él no había de comer, de vivir de los robles, que necesitaban los vasallos. Es decir, el carácter irresistible, como se dice en el pleito de Tavera Fonseca, del movimiento de los irmandiños, impidió toda represión y además tuvo la protección en todo momento. Ese movimiento, incluso después de la victoria nobiliaria en las batallas campales, tuvo el apoyo de la monarquía, no solo de Enrique IV, que sobrevivió 5 años al final de la revuelta, sino también de los reyes católicos en sus comienzos. Por lo tanto, la radicalidad que iba con los tiempos, los irmandiños, está en que derrotaron todas las fortalezas menos una, como les gustaba decir, el castillo de Pambre, que con toda probabilidad, no, con toda seguridad, lo dejaron en pie para poder decir que derrocaron todas menos una. Y ahí está el castillo de Pambre, ¿no? Y después también lograron, yo estudié eso, de cómo los vasallos se separan de sus señores, dejan de pagar sus rentas, ocupa la Santa Hermandad sus jurisdicciones, entonces vivieron sin señores durante 2 años, como pretendían los más radicales del movimiento remensa dirigido por Pedro Juan Sala. Los resultados son los siguientes, ¿no? El resultado de la revuelta hermandiña
Ya dije que en 1469 entra en Galicia tres ejércitos señoriales sin participación ni de la monarquía portuguesa ni de la monarquía castellana, por lo menos participación directa. Uno entra por Portugal, dirigido por Pedro Madruga, otro entra por, viene de Salamanca, dirigido por el arzobispo Fonseca, y un tercero viene de León, dirigido por el conde de Lemos. Derrotan en batallas campales a los campesinos y a los irmandiños en general. Pasa lo mismo en Mallorca y pasa lo mismo en Cataluña en 1484. La caballería de los ejércitos señoriales podía con la infantería, no es que tuviera gente peleando, no, también tenían gente peleando a caballo, pero mucha, en menor medida que en el ejército de Alfonso X, que derrotó a los foráneos en Mallorca, o el que, apoyado por Fernando de Aragón, derrotó a la segunda insurrección remensa en 1484. Siempre la caballería, que ya había sido muy efectiva contra las tropas del Islam en el pasado. Y las revueltas populares, pues tenían gente a caballo, pero en mucha menor medida, aparte de otros factores, ¿no? Las ciudades no fueron tomadas y aguantaron por lo menos 2 o 3 años el intento de recuperación por parte de los señores de esas ciudades, ¿no? Hubo procesos de negociación, etc., y fue pasando el tiempo, ¿no? Durante los años 70 que siguieron a la revuelta hermandiña hubo, por lo tanto, una tentativa de restauración señorial. Incluso ahorcaron a algún alcalde irmandiño en las tierras de los Andras por negarse a la reedificación de fortalezas, pero una resistencia sorda detrás. Ese equilibrio difícil para los populares, porque estaban desarmados en ese momento, pues se rompió en favor de los antiguos irmandiños en 1480, cuando se forma la Audiencia de Galicia y viene con muy pocos soldados a Galicia, a Acuña y Chinchilla. De hecho, se rinde ellos aquí en el Concejo de Santiago, donde va, con tan poca gente, ¿no?, para tratar de dominar a esta nobleza levantisca. Acuña y Chinchilla volvieron a formar milicias irmandiñas, que actuaron con los reyes, igual que los remensas, con los hombres de los reyes, igual que los remensas actuaron del lado de Juan II, pero aquí estaban defendiendo lo suyo de una manera mucho más directa, porque este ejército irmandiño que se formó cuando llegaron los enviados, los reyes católicos aquí, derrocaron buena parte de las fortalezas que habían conseguido reedificar por la fuerza los señores recalcitrantes, más recalcitrantes. Bueno, pues otra vez los irmandiños luchando por la paz, la seguridad y la justicia. Los reyes católicos en Galicia utilizan el modelo de la Santa Hermandad de 1467 y 69, y a través de la Audiencia de Galicia se da un proceso que no es exclusivo de Galicia, pero que aquí tiene una especial importancia, de revisión de las rentas jurisdiccionales, proceso que continúa en los inicios del siglo XVI. Bien, todos ganaron, todos los grupos y clases sociales que formaron la revuelta hermandiña, cada uno con funciones diferentes. La mayoría, obviamente, eran campesinos, artesanos y pescadores, y todos ganaron. Los campesinos, porque consiguen, liberándose de lo más duro y de lo más ilegal de la presión feudal, consiguen ir a acceder de nuevo a la pequeña propiedad a través de los foros, y lo que nos lleva a Galicia de los Pazos. La burguesía, porque consigue un apoyo directo del rey, a quien compensan durante las comunidades de Castilla entre 1520 y 1522, pues con
no participando en las revueltas comuneras, ¿no? Desde ahí estaba satisfecho en la burguesía urbana, las oligarquías urbanas, con la monarquía de los reyes católicos, después de Carlos I, porque sacaba mucho beneficio de esa relación que hubiera sido, no hubiera sido posible de no ser por la revuelta hermandiña. Hay revueltas comuneras también en Galicia, pero de tipo popular. Y en muchos lugares tiene lugar contra los propios concejos. Es decir, en el sentido de que la burguesía ya en ese nuevo, con la nueva situación creada por el nuevo Estado, se encontraba muy, muy cómodas y además podían desarrollar su vocación comercial. De hecho, renacen todas las ciudades medievales, o casi todas, unas más que otras, ya en el tránsito, como gracias al comercio, en el tránsito del siglo XV al siglo XVI. La Iglesia es, lógicamente, visto desde arriba, la primera beneficiaria, porque sustituye a la nobleza laica una vez que ésta es descabezada, primero por los irmandiños, después por los reyes católicos. Pero al mismo tiempo tienen lugar los procesos de reforma y centralización de los monasterios y de la propia Iglesia, que van convirtiendo la Iglesia gallega en una parte de la iglesia castellana. De ahí que la Iglesia, que había, con la excepción del arzobispo Fonseca, había apoyado, sobre todo de manera muy activa, por parte de la base, la revuelta irmandiña, pues va dejando sus tierras en manos de la hidalguía intermediaria, que será la nueva clase dirigente, según dicen nuestros modernistas, a partir del siglo XVI. En fin, total, que la transición de la Edad Media a la Edad Moderna no es un fenómeno superestructural, afecta al conjunto de la sociedad y supone un cambio de modo de producción. Entendido modo de producción como lo entendemos aquí, sin hacer diferencias con formación social, con el concepto de formación social. Es decir, que por eso hablamos de un modo de producción alto medieval, un modo de producción feudal y ahora de un modo de producción moderno, lo que llamamos normalmente antiguo régimen. Y fijaros si no hay importantes cambios, no solamente culturales, sino que tienen que ver con las relaciones sociales, con la estructura de la sociedad y de la economía. El Estado recupera en esa transición las tres atribuciones que en la Alta Edad Media se habían traspasado a los señores feudales, que es el ejército, la hacienda y la administración de la justicia, ¿no? Se impone a la nobleza, rompiendo su resistencia en algunos casos, en ese sentido, con el aplauso de los vasallos y de las clases populares. La nobleza se transforma en una nobleza de servicio. En el campo pesan menos ya las rentas jurisdiccionales y pesan más las rentas públicas. Los conflictos ya en los años 90 ya, del siglo XV y a principios del siglo XVI son más ya con los tributos más reales. Otro cambio estructural importante es el papel que las ciudades y el comercio juegan en la monarquía moderna, sobre todo porque la monarquía moderna se transforma en un imperio y en nuestro caso, en la península ibérica, pues desde el punto de vista de las ciudades y del comercio pasa a formar parte del sistema mundo, la economía mundo. En el ámbito de las mentalidades, digamos que uno de los motores importantes, el primero desde el punto de vista cronológico cuando hablamos de revuelta, es la nueva mentalidad sobre la justicia, la seguridad y la paz, y eso que los irmandiños intentaron desde abajo, los reyes católicos lo consiguen desde arriba. Es una época de paz interna, no solo donde, pues bueno, las revueltas van a menos y también las guerras feudales, ¿no?, que son combatidas por el nuevo Estado también.
se produce en el ámbito de la cultura, de las mentalidades, una convergencia entre el humanismo social, que se manifiesta en los conflictos y en las revueltas, con el humanismo letrado, que es el que más conocemos, de libros y autores, y el imperio de la ley, que resucita a las partidas, que pasa a ser un elemento indispensable y por lo tanto una victoria póstuma de la corte ilustrada de Alfonso X, dos siglos después. Pasamos de la sociedad trifuncional, de los tres órdenes, a la multiplicidad de estados en el antiguo régimen, a lo que se llama la sociedad estamental bajo soberanía, la soberanía de una monarquía católica que tenía ya el monopolio de la violencia. Claro que la modernidad y el acceso a la modernidad supuso pagar un precio. En el ámbito de las religiones se pasó claramente de las tres culturas a una homogeneización forzada alrededor del cristianismo por parte del nuevo Estado. La expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos en 1492 y la expulsión de los moriscos más tardía en el año 1609. También los moriscos, en época de los reyes católicos, como sabemos, son obligados a convertirse. Bueno, nace la Inquisición, que persigue cualquier disidencia religiosa o de otro tipo y que margina la cultura popular. Por lo tanto, ahí perdimos. Lo que ganamos por uno, lo perdimos por otro. Lo que pasa es que seguramente a la población de la época todo le parecería, quitando los afectados por estas persecuciones, todo le parecería bien porque el siglo XVI es una época ya de prosperidad para todas las clases, de alguna manera. Otro precio que hubo que pagar tiene que ver con las nacionalidades y las regiones históricas que surgieron de la plena edad media. Vimos ya cómo había maneras distintas de enfocar ese tema de la pluralidad identitaria por parte de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. La Corona de Castilla, excepto las provincias vascas, que fueron incorporadas muy rápidamente, en los demás casos, como Galicia, León, Asturias, y no digamos otros reinos de Taifa, muchos de ellos que se integran a la Corona de Castilla en el siglo XIII, pues son desprovistos de sus instituciones propias, mientras que en Aragón se conservaban las instituciones propias que formaron la corona cumulativa de Aragón. Entonces, en el matrimonio de doña Isabel con don Fernando, lo que pasó es que se impuso el centralismo castellano al pactismo aragonés, ¿no?, incluyendo el idioma, ¿no? Aunque todo esto del idioma no hubo tanto un decreto que obligara o que prohibiera el uso del gallego, del euskera, del catalán y del mozárabe y de otros dialectos regionales, ¿no?, sino simplemente un proceso incluso administrativo de imposición cotidiana. Por ejemplo, en el caso de Galicia, entre el siglo XV y el siglo XVI, es evidente que son prelados y nobles de estirpe castellana los que traen el uso del castellano a un país que era monolingüe en gallego. Eso sí, ese proceso de centralización y de marginación, incluso finalmente de prohibición de los idiomas de esas nacionalidades históricas medievales, con excepción del castellano, naturalmente, se da de una manera más clara a partir del siglo XVIII, en la época borbónica, y podemos significar, siempre buscamos una fecha para argumentar las transiciones, ¿no? Si buscamos una fecha para explicar los tránsitos que se dan
En cuanto al tema de la centralización que se produce respecto a nacionalidades y regiones, en cuanto a ese tránsito menor entre Estado moderno y Estado absolutista, ese es el 11 de septiembre del año 1714, cuando el ejército de Felipe V bombardea Barcelona. Nada más, los caminos del progreso y la modernidad no son nada lineales, como vemos, es tarea de historiador explicar todos estos matices sin esquivar dar una opinión de conjunto sobre lo que ha pasado en la historia en cada momento. Y tampoco siempre con la idea de no entender la historia como un movimiento exclusivamente de las élites, sino como un movimiento, como una evolución en la que participa el conjunto de la sociedad, sobre todo en los momentos de cambio, en los momentos de estas transiciones que hemos estado analizando. Bueno, pues nada más, estamos a 15 de diciembre, felices fiestas, y el domingo, cuando vayáis a votar, acordaros de la historia.